Este ha sido un año muy difícil, ¿no? La pandemia realmente dificultó, sobre todo la posibilidad de emprender cosas nuevas y de sostener el empleo que había. Así que nosotros intentamos, desde la voluntad del gobernador, de estar lo más cerca posible de la gente en este año tan complejo, con todas las herramientas a disposición, ¿no? Estos microcréditos generan autoempleo, generan desarrollo, fomentan emprendimientos y con trabajo y con un Estado cerca, con un gobierno que acompañe, no me cabe duda que vamos a ir reactivando la dificultad y superando la dificultad de un año tan difícil. Así que un gusto, recorremos toda la provincia con esta herramienta federal, con una instrucción clara del gobernador Sáenz de usar todo lo que esté al alcance del gobierno y del Estado para ayudar al que quiera trabajar, al que quiera encarar un proyecto y necesite de nosotros acompañamiento. Ahí estaremos. El programa, si bien fue parte de todas las gestiones de emergencia que hicimos durante la pandemia, nos ha dado muchos y hermosos resultados en términos de una cantidad enorme de emprendedores que ya están trabajando. Yo recorro la provincia todas las semanas y he visto que algunos hasta ya tuvieron que incorporar a algún otro trabajador. Entonces, lo que empezó siendo una generación de autoempleo, hoy ya son dos o tres personas trabajando en una pizzería, en una bicicletería, en un taller de moto o en una peluquería. El otro día recorrí un emprendimiento de pañales, de perfumería. La verdad que nos ha dado enormes, enormes satisfacciones. No es un subsidio, la gente recibe del gobierno una ayuda, un empujón que luego devuelve. El Estado se hace cargo de todos los costos financieros, intereses y demás, no tiene ningún costo. Y la voluntad es, una vez que se vaya reciclando el fondo, potenciar la herramienta para que el que arrancó con esto después tenga el doble y vayamos multiplicando la generación de trabajo. Hoy el desafío es trabajo para los salteños. La pandemia además nos ha dificultado el poco trabajo que ya había, así que imagínense todo lo que tenemos que hacer. Así que es una herramienta que ha dado buenos resultados y que estoy seguro que la vamos a poder renovar. Y el año que viene seguiremos con estos microcréditos, fomentando el autoempleo y acompañando a cada salteño en todos los rincones de la provincia. Bueno, nuestro proyecto se llama La Granja Autosustentable de Mateo. Nuestra granja nació el año pasado, en octubre del año pasado, y comenzamos con 15 gallinitas ponedoras y solo 3 chanchas madres. Bueno, al cabo de un año ya tenemos un plantel de 115 gallinas ponedoras, alrededor de 10 madres ya chanchas en reproducción. Bueno, sumamos ahora cabras de raza Sanen, pudimos poner nuestro alfar. También estamos haciendo la producción de maíz forrajero, porque esto a nosotros nos amortizaría muchísimo lo que es los costos de alimentación. También hacemos una pequeña huerta para alimentos de la familia y lo que sobra para alimentos de los animales. Siempre estoy trabajando con el ministro, perdón, con el secretario de producción de acá de Coronel Moldes, y bueno, y ahí nos llegó la noticia de los créditos. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a trabajar para armarlo, junto también con la ingeniera Fernanda del INTA. La ingeniera Fernanda y el señor Saldaño siempre nos están guiando, siempre estamos haciendo cursos con el INTA para poder capacitarnos mejor, para tratar de tener la menor cantidad de error posible en el manejo de la granja. Nos favorece muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer con este crédito es tratar de mejorar las instalaciones de los animales, tanto de las cabras como los chanchos y las gallinas, porque entendemos que ellas teniendo unas mejores instalaciones, la producción es muchísimo mejor. Así que bueno, a nosotros no, no, nos llega perfecto el crédito. Muchas gracias.